presidencia responde a la polémica por monedas marcadas con el nombre de Iván Duque. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, habló sobre el contrato de 4.191.000 pesos para la creación de unas monedas protocolarias con el nombre de Iván Duque. Este lunes se conoció que Presidencia firmó un contrato por la suma de 41.91.700 de pesos con la empresa Ambo Importaciones SAS para la creación de 1.409 monedas protocolarias elaboradas en bronce y recubiertas en oro de 24 quilates que el presidente Iván Duque piensa regalar en sus eventos sociales. Según argumentó el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, se hace necesario contratar la adquisición de monedas de protocolarias para ser entregados en cumplimiento de las actividades protocolarias del señor presidente de la República en su calidad de jefe de Estado. Tras la polémica suscitada por este contrato, el director del DAPRE, Víctor Muñoz, aseguró que se tratan de unos recordatorios que el presidente le dejará a los visitantes ilustres de la Casa de Nariño. Siempre la Presidencia de la República ha otorgado bien sea artesanías, libros, recordatorios, en este caso las monedas son un recordatorio para algunos visitantes ilustres que tiene la Casa de Nariño, señaló. Explicó, además, que en anteriores gobiernos también se han hecho este tipo de regalos protocolarios. Invirtieron 500 millones de pesos, nosotros vamos por menos de la mitad siempre buscando un esquema de austeridad. Sobre el recubrimiento con oro de 24 quilates, Muñoz precisó que será una moneda en bronce cuyo valor unitario no supera los 29 mil pesos. A los que tratan de decir que son monedas de oro de un valor altísimo, pues es una moneda que vale 29 mil pesos, eso está en el contrato, el valor unitario, y eso está disponible, señaló. Este contrato genera polémica en las redes sociales donde cuestionan al mandatario por invertir recursos públicos en regalos para eventos sociales. ¿Cómo va a justificar Iván Duque la compra de estas suntuosas monedas en una de las peores crisis económicas de la historia del país? Se preguntó un tuitero que expuso la licitación.